Hola amigos, bienvenidos al canal de Pez Forever, de vuestro amigo José Pez Forever comentando. Y nada amigos, aquí estamos un directo con la famosa beta, que la verdad ya estamos viendo un poquito por las redes que la gente se está haciendo paranoias y flipadas con dicha dicho test o beta o como queramos llamar. ¿Qué pasa? Que como dijimos, ya estuvimos en el directo de nuestro amigo Surfer. No sé si se escucha bien, se escucha más fuerte el audio del juego. Bueno, juego. Este test y demás, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿No se escucha bien? Es una alfa, no una beta. Bueno, una beta, alfa, como queramos llamarlo. Lo que sí, chavales, lo que quiero dejar claro, porque estoy viendo muchos comentarios. ¿Se escucha bien? Déjame en los comentarios, ¿se escucha bien, sí o no? Sí, probando, ¿se escucha bien? Bueno, vamos a saludar. Un saludo a nuestro amigo Antonio León. Un abrazo, Antonio. Aquí hablando de que Konami, para mí, se equivoca sacando este test a lo que es en público, ¿no? Ahora hablamos un poquito con la comunidad. Luis Jeffrey, Matías Rodríguez, que tenemos por aquí también. Darío, le dice el saludo a Antonio. Cristian, Ignacio Enrique Flores, Fernando Torres, vale. Se viene un P14, no creo, amigos, no creo. Andrés Muñoz, Konami no trabajó 2 años para esto. Tranquilo, chavales, tranquilo, hasta el 21 de julio. Juan Azmendia. Saludos a todos. Ayer estuvo muy bien el live de Surfer, chavales. Sí, si no habéis visto, ayer estuvimos en directo con Surfer, Railer PC, con Bubi, con Modo Carrera, Carlos de Modo Carrera y Antonio León y Surfer, ¿no? Estuvimos en el canal, así que si los queréis ver, ahí tuvimos una charla muy buena con otros youtubers, otra gente de la comunidad, hablando de esto que estáis viendo en la pantalla, que es la famosa, es que no saben ni cómo llamar, pre-alfa, beta, pam, pam, para probar los servidores. Ayer le preguntaron a Robbie Ron, le dijeron, Robbie, ¿esto es P22? Y dijo, no, esto es solo para probar el online. Punto. ¿Por qué digo esto? Porque Official PES no se ha comunicado en las redes, no ha dicho, esto es P22, esto es pam, pam, y no echemos cuenta, chavales, estoy viendo que están haciendo mucha gente vídeos del tema de la página web que pone P22, entre comillas, amigos. Esto tiene pinta de ser una pre-alfa, pero super-alfa de hace ya un año o más para probar los servidores. También ahora hablamos del cosplay, de lo que es jugar entre plataformas, que yo creo que no. Solo se podrá jugar, me imagino, en plataformas de la misma marca, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo comentarios. Es que estoy haciendo el directo, leyendo los comentarios y viendo el partido de Holanda con República Checa. Esta noche, chavales, aquí en Sevilla, Portugal-Bélgica. Partidazo. Saludos, nos dice por aquí Matías Rodríguez, no porque el P22 tuvo más tiempo de desarrollo que el 14, totalmente. La verdad, ya no sé ni lo que es. Hay gente que muestra una parte en la que menciona que es una beta, pero ahora hay gente que dicen que es una pre-alfa o algo así. Nos lo está diciendo este comentario de nuestro amigo Franco. La verdad es que el problema que hay es que la gente está un poquito desorientada, ¿no? Diciendo, ¿por dónde vamos? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una beta? ¿Un demo? ¿El hueco? ¿Lo otro? Es que he querido hacer este directo. Iba a ser un directo de Liga Master. Ya sabéis que no quiero dejar la Liga Master ahí. Quiero terminarla con la Unión Española. Y el modo carrera lo tengo abandonado con el Almería en primera. No sé si retomarlo. Bueno, quería traer esto porque tengo muchos mensajes de José. Esto es lo que es. ¿Qué es lo que es? ¿Es PES? ¿No es PES? Ahora dicen que sí, ahora dicen que no. Chavales, yo os digo una cosa de corazón. Y yo no gano nada. Yo, como sabéis, no trabajo con Konami, ni me paga Konami, ni nada. Yo lo único que diría es, espérate al 21 de julio. Espérate al 21 de julio. Y como dice el título, Konami se ha equivocado. Para mí sí,
se ha equivocado sacando esto en público. Esto lo tenía que haber hecho en una beta cerrada, creo yo, y ya no hubiera pasado nada. Andrés Muñoz, un saludo. Gonzalo, filosofando, saludos desde Ecuador. Raúl ML, David, Marcos, Iker Fernández, saludos desde España. Un saludo, Francisco Revilla. José, ¿crees que habrá otro DLC? No creo. Yo creo que el DLC este último, el DLC 7.0 fue el último de la Euro. Es verdad que no ha salido totalmente bien porque faltan los kits de Puma, de tal y demás. Pero bueno, chavales, tenéis en mi canal el último Option File de la Euro para jugar la Euro, que la semana que viene jugaremos la Euro en el canal, en directo. Hacemos una serie de la Euro y de la Copa América, que la tengo ahí también, ¿eh? Se me acumula el trabajo. No teníamos preparado que viniera la beta esta, bueno, beta alfa esta. Es que tampoco Konami la sacó, la lanzó ahí, parece como que se le escapó. La lanzaron ahí, se le escapó y no dijeron nada. ¿Cuándo Konami tendría que haber dicho, chavales, el día, me lo voy a inventar, el día 24 va a salir un test para probar los servidores, no confundamos con el juego final? Y entonces yo creo que la gente lo hubiera tratado de otra manera. Pero si la lanzan y nadie dice nada, entonces la gente ya se hace sus cábalas y sus paranoias. Un saludo para Saltos Cepeda, para Visual. Este pez es una broma. Visual, tranquilo, que esto no es el pez. Ya Konami cayó boquitas cuando sacó la beta del PlayStation 4. Yo tengo entendido que ese juego se dejaría llamar PES. Por ahí dicen, eso sí creo yo que puede ser. Pero si lo ves como un nuevo juego de fútbol, sí que mola, ponen. Nicolás Cuello, nos dicen por aquí, ¿cómo la encuentro en PS4? No me sale. Chavales, tengo un vídeo en el canal de cómo encontrar dicha beta, ¿no? Bueno, chavales, vamos a leer un poquito de comentarios. Vamos a jugar para el partido, que no he jugado nada. Jugué el día que hice el directo, que fue el día miércoles, jueves por la mañana, perdón, y no he jugado más. ¿Cómo lo busco en PS4? Chavales, te vas al store y pones New Football Game, listo, y encontrarás. Esto es un PES móvil, chavales. Estaban diciendo que es un PES móvil, pero como dijo Antonio León en las redes, PES móvil tiene sus propios productores. Esto será los menús parecidos, pero no creo que sea. Esto es un test de probar el online. Siempre existen todos los modos en alfa. Un saludo para todos, chavales, no puedo saludar a todos. Martín Candela, Jorge, ¿qué más por aquí? Luis Mendoza, un saludo de Perú. Nicolás Cuello, ¿quién más estaba por aquí? Vale. ¿Debieron aclararlo? Pues sí, debieron aclararlo. Chavales, ya tenéis un vídeo en mi canal de cómo quitar el redondelito debajo de esto, algunos controles y demás. Bueno, vamos a jugar un partido. Estamos jugando en PlayStation 5. No sé cómo se verá dichos gráficos, porque vamos a jugar por Wi-Fi, no vamos a jugar por cable, ¿no? Bueno, aparte del gráfico, esto sí está chulo, pero a mí me recuerda esto al menú del PES Mobile. Sobre todo abajo, que pone círculo, lo que es, ¿sabes? Pero no sé. Vamos a coger para ahí. Y esto que estaba, se estaba hablando mucho, chavales, del símbolo de la PlayStation, del mod, que se podría jugar entre consolas. Se ha visto por ahí que hay consolas, que hay una foto que sale el símbolo de PlayStation y otro símbolo de Xbox. Y yo creo que eso es falso. Creo, ¿eh? Ojalá me equivoque y se pueda jugar entre consolas. Ojalá, pero eso también caparía mucho, bueno, entre consolas de la misma potencia, ¿eh? O sea, PlayStation 5, Xbox Series, pero no creo. Creo que van más los tiros por PlayStation o Xbox independiente, creo yo. Se cancela la búsqueda. La verdad que es muy difícil. Llevo ya unos días probándolo y viendo, pero no he podido encontrar rival. Saludos para Benny Fernández Hover. Buenas, José. Versión demo juego en estado final. Chavales, os vuelvo a repetir. Suscríbete al canal, revienta el like. Vamos, cooperativo. ¿Cómo, Antonio? ¿Cómo cooperativo, hermano? No sé. ¿Cómo, Antonio, cómo cooperativo? Vamos, cooperativo. No entiendo. Creo que no entienden. Me encantaría explicarles con plastilina para que entiendan. Este juego que salió
sea, este juego que salió es para probar los servidores, totalmente, para probar los servidores. Está diciendo nuestro amigo Martín Candela, es para probar dichos servidores, no es el juego. Es que yo estoy viendo por ahí diciendo gente, Konami ha muerto, esto es una mierda, los gráficos son una basura. Chavales, tranquilo, que esto no es PES22. PES22, digo, el juego que va a llegar a tu casa. El juego que va a llegar a tu casa, por ejemplo, el PES22, que va a llegar, bueno, PES22, como se llame, va a llegar a tu casa, no es esto. Y menos, creo yo, esto ya es mi punto de vista, en Next Gen. ¿Me entendéis, no? Vamos, ni en Gen ni en Old Gen. ¿Por qué? Porque es que hay que ser muy listo. Chavales, ¿cómo se ven los gráficos en PES21? Bien, ¿no? ¿Cómo van a sacar un juego peor que el PES21? Hay que ser listo, chavales, hay que ser listo. Hay que ser un poco torpes. Saludos, PCDIN. Que vamos a jugar cooperativo. Pero cooperativo, como Antonio, ¿cómo jugamos? Con esto no se puede jugar, ¿no? No te entiendo, Antonio. Pero vamos a hablar con Antonio. Estamos llamando a Antonio León. Estamos llamando a Antonio León en directo. Llamando a Antonio León en directo. Antonio, aquí estamos en directo hablando con Antonio León. Un saludo, un saludo. Espera, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en manos libres. Habla, habla. Oye, ¿qué te iba a decir? Oye, para jugar unos cooperativos en el 21, no en este. Este nada más puede jugar uno contra uno. Vale, pero entonces, entonces lo que pasa es que estoy haciendo el directo desde la PlayStation. Entonces ya, nomás juegas uno o dos partidos. Vale. ¿Quieres entrar aquí a hablar algo, un poquito de la beta? Ya que está aquí hay bastante personas. Métete en la Play, te meto en el audio, en un grupo y hablamos. Venga. Dame el toque cuando estés. Bueno, o crea todo el de esto. Venga. Bueno, chavales, seguimos hablando. Estaba hablando con Antonio León. Hablando con Antonio León, que quiere jugar con los cooperativos en PES21. Vaya calor que hace, chavales. Vaya calor que hace aquí en Sevilla. Madre mía. Se está complicando el partido a Holanda, ¿eh? Bueno, chavales, quiero leeros. Por eso he hecho este vídeo. Quiero leeros realmente a vosotros, a mi comunidad, a la comunidad PES Forever. Quiero leeros qué os parece esto, si Konami ha sido acertado sacar este test de server, o se ha tirado tierra, o no sé, se ha cancelado la búsqueda para volver, porque no se puede. No hay nadie, no quiere jugar nadie a esto. El problema es, ¿creéis sinceramente que Konami lo ha hecho bien sacando esto? Ya sabéis mi opinión, lo tiene en el título. Para mí se equivoca. ¿Por qué? Porque esto lo tienen que haber hecho en privado. ¿Por qué? Porque, chavales, se está jugando la carta de 2 años. Llevas 2 años haciendo un juego, supuestamente ya 3 años para cuando salga ya. Hará 3 años que llevas haciendo un producto para ilusionar a la comunidad. Sobre todo con la llegada de las nuevas consolas, ¿no? Nueva generación, ¿no? Así que, ¿qué es lo que creéis vosotros? Yo creo que se equivoca. Yo creo que se equivoca porque no es necesario sacar esto a la luz. Yo lo hubiera hecho en privado, con gente de la comunidad, en privado, firmando un papelito de confidencialidad. No me sale la palabra. ¿Me entendéis, no? Que no lo puedas hablar. Confidencialidad. Confidencialidad, vale. Y después lo que haría en verdad es sacar un demo y ya decir, mira, chavales, aquí está el... Pero chavales, muy importante, esto no es PES22. Diréis, ¿por qué, José? Porque yo llevo ya 25 años jugando a Pro Evolution Soccer, y desde antes de sacar, cuando se hicieron las demos, demos, digo, descargables, que fueron a partir de la PlayStation 3, si no me equivoco. Antes de sacar un demo, Konami sacaba el tráiler y información del juego, y después sacaba el demo. ¿Me entendéis? Por eso esto no es el demo. Esto no es el demo, ni mucho menos. Y además lo pone
es para probar los servidores. ¿Qué pasa? Entonces, esperemos al 21 de julio, que el 21 de julio dirá Konami, chavales, esto es PES 22. Y entonces ya, a partir de ese día, veréis, por lo menos en mi canal, opinaremos qué es lo que hemos visto de PES 22. Si nos interesa o no nos interesa, está muy bien, la ha hecho mal. Pero hasta el día 21, amigos, hasta el día 21 de julio, no podemos sacar conclusiones. ¿Me entendéis? Yo me imagino que el día 21 sacarán un tráiler y dirán, el día tal sale la demo. La demo verdadera para tú probar el dicho juego. Pero hasta entonces no nos podemos hacer cábalas. Que sí, que la culpa la tiene Konami. ¿Por qué? Porque ha sacado esto. Y lo que hace ahora es que la gente se coma la cabeza desde aquí, desde el día 23, si no me equivoco, que salió, hasta el día 21 de julio. Casi un mes la gente haciendo sus paranoias y sus cábalas de si esto es el PES 22 o es una beta o es una mierda, no sé lo que es, pero es para probar los servidores. Pone por aquí, no sé, por aquí PCDing, espero que mejore el creador de Fey, José, me encanta el menú. Creo que la demo del PES 17 está guapísima y después cambió el juego. No sé, por aquí Diego Fernández. Chavales, escribirme que os leo a todos, ¿eh? Edu Riquelme, yo creo que está bien poner un poquito más breve para que todo el mundo quepa y hablemos con todo el mundo, ¿no? Yo creo que está bien que lo haya sacado porque la gente misma prueba la experiencia de cómo ser los servidores. Ya, pero el problema no es la gente, el problema es que hay mucha maldad. Entonces se intenta hacer daño. Jajaja, ja, ja, cada vez me gusta más esta beta. Dice por aquí Presti. Luis Mendoza, el anuncio de PES 22 está en el juego de PES 21. Está abajo del menú del PES 21, ahí la información sobre PES 22. Andrés Busto dice, José, yo creo que también le deberían haber sacado en privado porque está generando demasiado confusión. Totalmente de acuerdo con nuestro amigo Andrés Bustos. Vuelve a decir Diego, aquí que la saga de juego vamos a tener muchas noticias. Vamos a ver. De aquí a que salga, ¿no? Yo quiero un remasterizado de PES 13. Sería un sueño, dice por aquí, de especial. ¿Qué más? Onastel, lo que sí sería bueno es que durante las últimas horas del 20 al 2007 a 2000, el 20 del 7 publiquen que PES 21 teaser hasta la hora del teaser. Benji, buenas, Crash. Un saludito para mi sobrino Mark, que tenía, que estaba viéndote. Saludo para Mark, el sobrino de Benny Fernández. Santiago Esteves, la demo oficial, ¿cuándo saldría? No se sabe, amigos, si no sabemos no tenemos ni información veraz de dicho juego, ¿no? A partir del 21 de julio hay que mirar, amigos. Ignacio Enrique, nos dicen por aquí, un error, mucha gente queda con esta imagen, pues sí. Candela, nos dicen por aquí, confusión es para los que no entienden, también, ¿verdad? Un poquito de variedad, ¿no? Es sobre la beta para que la gente entienda mejor. ¿Por qué son chamacos? Porque muchos son chamacos. ¿Por qué? De B22. Para mí el menú cambió, los jugadores, estrategia, está hermoso. El tráiler se ve bien diferente. Es que es el problema. El teaser que sacaron de Messi no tiene nada que ver. José, quiero verte en Imbatible a ver si eres la verdad. De verdad. Soy muy malo, amigo, soy muy malo. Yo la Liga Master solo la cojo con leyenda porque en Imbatible puede meter la del 15. Entonces no disfruto. Supuestamente esta temporada, cuando voy a la Liga Master nueva en el P22, la voy a jugar para disfrutar. No para estar ahí agobiado y cabreado. No quiero jugar ni fácil ni difícil, como siempre en leyenda. Imbatible está la cosa un poquito ajustada, pero bueno. FIFA y PES son dos juegos diferentes totalmente. Seguimos leyendo. ¿No hay para PC? No, para PC no hay, amigos. Solo PlayStation 4, Xbox y PlayStation 5, Xbox One. FIFA tiene cosas muy buenas. Dicen por aquí Ronald Eduardo. Esta es la beta del juego PES 22 para probar el online. Objetivamente, esto no. Es el resultado final del juego. Ahora parece que se nos viene un juego con falencias en el gameplay. No. Ronald, hasta el día 21 no podemos sacar conclusiones. Lo vuelvo a decir. ¿Vale? Dicen que van a poner servers en Argentina, así que el juego va a ir mucho mejor, nos dicen por aquí. Seguramente mejorarán los errores en el futuro de DLCs, graben esto, nos dicen por aquí Ronald. Bueno, vamos a jugar algún partido, si podemos jugar, ¿no?
por jugar. Pero Antonio León, cuando ¿cuándo se meterá en un...? Marca República Checa, señores. Ojo, gol de la República Checa en el minuto 67. Holanda con uno menos por la expulsión de Matilde de Ligt, el central de la Juve. Chavales, que se puede quedar fuera. Oh, la primera selección favorita, ¿eh? Se puede quedar fuera. ¿Gol? ¿Gol de quién? Hostia, qué golazo. Chavales, gol de la República Checa. Y con un jugador menos Holanda, esto tiene mala pinta. De momento estaría eliminada la selección naranja. Jugaría contra Italia, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Y esta noche Bélgica-Portugal. ¡Buah! Vamos a ver el partido, ¿no? Gol de la República Checa, chavales. Holanda estaría eliminada, chavales. Gol de la República Checa. Soldado Tyson, un saludo, hermano. El P21 vamos a salir. Va. ¿El P21 va a salir el tráiler? Supuestamente sí. El tráiler, imagino, yo me imagino. Ah, mira, ya hemos encontrado un rival. Yo me imagino, chavales, un tráiler. Me imagino un tráiler con enseñando el menú, enseñando algo, los modos de juego, algo, tráiler de la Liga Master, no sé. Veremos. El juego final va a flipar, no lo sé. Va a flipar. Esto dicen, eso dicen. Vamos, chavales. Hay cosas de que se pueden sacar. Es que de esto no se puede. Es que dice la gente. Es que de esto en verdad no se puede. No se puede, chavales, sacar... no sé si me equivoco. No se pueden sacar conclusiones. No se puede cambiar de noche. ¿En el vital? Saludos para Daniel Vargas. José, ¿cómo así esto? ¿Cómo así esto es P22? No es P22, amigos. No es P22. Lo vuelvo a decir, amigos. No es P22. Es para probar la beta. El día 21 de julio ya veremos si es o no es. Que sea a lo mejor la base, algo puede ser. Ya veremos. Vamos a poner los cascos. Además, yo creo que hasta cuando el producto final no salga, no podemos sacar conclusiones. Ya hemos quitado lo de abajo. Ya tenéis un vídeo, chavales, de cómo quitar el redondel de abajo, cómo poder arreglar algunas cosas, ¿no? A ver, chavales, esto no puede ser P22 cuando tanto gráficamente como el gameplay es más malo que el... Para mí que el P21, no. Los porteros son Superman, ¿no? Esto es para probar los servidores. Que lo que interesa es que vaya bien la respuesta de los jugadores. Que tú le des al botón y no haya problema ninguno. ¿Me dicen que no había regate? La gente dice, no hay regate. Fuera juego. Los regates son iguales que el P21. Por lo menos un PlayStation 5, ¿eh? Estoy hablando, ¿eh? ¿Qué conclusiones se puede sacar de ese juego? Nada. Para mí, ¿qué se puede sacar? Pues que los servidores, por lo menos aquí en España, van bien. No hay lag, de momento. Yo no quiero sacar conclusiones hasta que no pruebe la demo verdadera. ¿Entendéis? Una demo verdadera. Que tú digas, va, esta es la demo, así va a ser la jugabilidad y demás. Vamos, Chiesa Fede, el hijo de Enrico Chiesa. Lo que sí me gusta, ojalá esto sí lo mantengan en P22, es el ambiente, cómo suena la grada. A mí me gusta, por lo menos en PlayStation 5 estoy hablando, ¿eh? Estamos jugando en PlayStation 5, ¿eh, amigos?
Pues buena entrada de Chiellini. Nada. Chesney. La forma de defender ha cambiado, sí. Tenéis los tutoriales en el canal. Va a sacar el guardameta Chesney, chavales. La República Checa va ganándole a Holanda, ¿eh? Ahora mismo estaría eliminada el equipo de Memphis Depay. ¡Ojo, Cristiano Ronaldo! ¡Qué bien! Esto es calidad, papá. Esto es calidad, papá, ¿no? Esto es calidad. Álvaro Morata, que si marca mañana con España. Morata, mañana te tenemos. Morata, que mañana sí es que hay que marcar con España. Manda la invitación, voy entrando, me dicen por aquí. Antonio, manda la invitación, voy entrando, hermano, estoy jugando online. Momentito, se va a unir Antonio León para hablar. ¿Por qué cambiaron la forma de jugar? Es que otra vez, no han cambiado la forma de jugar, chavales. Ya voy, Antonio. Esto es para probar los servidores. Hasta que no saque la demo. Un momentito, Antonio. ¿Cómo regatea el niño, no? ¿Esto qué es? ¿El Messi? ¿Esto qué es? Konami, no me cambies esto que voy ganando. Ya al pausa. Y no jugaba nada más que tres partidos, ¿eh? No puede ser. Chiellini. Qué bien, Chesney. Antonio, te mando la invitación. Chavales, dejadme en los comentarios. ¿Creéis que esto es el juego? Yo creo que no. Vamos a buscar a Antonio León para mandarle. ¿Dónde está Antonio? Antonio, te mando la invitación, Antonio. Antonio, ¿cómo estás, José? Aquí estoy jugando. Habla, si te escuchan. Ahora sí. ¿Cómo están, gente? Espero que se encuentren bien. Aquí una vez más con ustedes. Espero que ustedes estén tranquilos, ahí en casa, jugando como siempre. Y nada, acá entramos para conversar un rato con ustedes. Bueno, estaban hablando, Antonio, de yo el título que yo he puesto, ¿no? Que Konami yo creo que se equivoca sacando esto en público, ¿no? Para mí. En una parte sí. Porque crea una confusión en la gente. Mucha gente obviamente va a pensar que este es el juego final. Y bueno, mucha gente es, creo yo que, no sé, lo va a tomar muy a mal. Pero en realidad la intención fue de poder probar estos nuevos servidores que tiene Konami. Ojalá que mucha gente reciba esta información de que este solamente fue para un testeo para servidores y que no representa mucho lo que es el juego final. Y es bueno siempre esperar y después sacar conclusiones. Ya el día 21, como todos sabrán, va a haber una presentación y bueno, estamos con las expectativas, ¿no? Vamos a ver, porque esto nada más, como dicen, ha sido un guiño nada más, pero no es, honestamente, no representa todo el juego final. Eso sí, en el tema de los controles, quizás eso sí pueda permanecer, y a lo mejor lo pueden agregar otras cositas más que no aparecen en esta beta test. Sí. Así que tampoco podemos decir, que miran sacado esto, porque no está del todo. No le han metido muchas cosas a este
Claro, es que el problema es que la gente se están confundiendo. ¿Me entiendes? Ese es el problema. No es que, por ejemplo, yo pruebo los servidores, para mí, por lo menos aquí en Europa van de lujo, no he tenido ningún problema. Pero lo que yo sacaría positivo de esto, porque me están preguntando también qué es lo que saco yo positivo de esto. Para mí, lo que me ha gustado a mí es el ambiente, cómo suena el partido. Sí, La las han tribunas mejorado. es. Uf. Sí, se nota los Y gritos, el ¿no? speaker y todo, todo. Sí, los anuncios, eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Pero que no podemos sacar conclusiones del gameplay, ni de los No, gráficos, no, nada. definitivamente los gráficos van a mejorar muchísimo. Inclusive hay como una especie de se ve como que granizo la imagen Sí, así así por momentos. el césped se ve Sí, como como turbio. a granizado, Sí, 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 sí. sí, sí. Y no te has dado cuenta que en la parte de las camisetas como que medio como que se ve medio borrosa así. Sí. No está todo optimizado Y cuando marca porque es un una gol, versión. sí, cuando marca un gol Antonio, que lo acabo de hacer hace un rato, cuando tú vas a la grada se ve, estaba llena y de momento se ve vacía. Se vacía, sí, exacto. Exacto. Entonces, esta es una versión muy temprana del juego. Esta es una versión muy temprana y la utilizaron para hacer este test. Y bueno, ya sabes lo que ha pasado con toda esta. No, el problema Con es que toda hay gente esta. que aprovecha para echarle mierda, que porque le están deseando, ¿me entiendes?, cagarle a Sí. Konami. Son como los Ese es el buitres, problema. Te están saludando por aquí. Un saludo para Antonio León. Saludos, saludos, Gabriel Siria ahí. Pone también, eso es lo que no entiendo, ¿por qué la prueba del servidor con su Bueno, originalidad? Bueno. porque a lo mejor no quieren enseñar todavía el gameplay. Eso es lo que estaba yo Eso. diciendo, Antonio, que tú crees que Konami va a sacar un demo antes de sacar un tráiler, eso es imposible. No, yo pienso que de repente van a mostrar y de repente quizás no pueda. Bueno, con todo lo que ha pasado, yo supongo que Konami tendrá planeado sacar un demo porque esto ha creado bastante confusión y entonces la gente va a tener esto en la cabeza. Sí, que a lo mejor Entonces Konami no tenía yo. pensado ni sacar demo. No. Pero vamos a También. ver, También, Antonio, ojalá que antiguamente se no había demos, anime. ¿te acuerdas? Antiguamente no sacaban demos. Estaba hablando en PlayStation 1 al principio, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, demos sí, Claro, ¿eh? claro. Poquito. Bueno, antes lo sacaban en demos, De pero físico. eran físico, venían en revistas. Eso, sí sacaban demos, pero era físico, venían en revistas como en exclusividad. Inclusive yo tengo el demo de Winning Eleven 3, ¿ah? Wow. Lo tengo, lo tengo. Eso es No una sé si te lo joya. he enseñado. No, no, no. Sí, es una bien muy difícil conseguirlo, muy difícil, pero tengo el demo de Winning Eleven 3 Lo que se han de quitado es, PlayStation 1. a lo que se han quitado aquí es, por lo menos en esta beta alfa, como se llame, el cuadrado X, el regate más famoso. Sí, Yo creo que sí, sí, no sí. lo van a quitar, yo creo que eso lo pondrán. Eso, ¿no? Eso será por un fallo de esto, ¿no? ¿El cuál? ¿El amague? Sí. No, ahora se hace diferente, ahora, te cuento. Dime. Se hace con cuadrado R1. Cuadrado de R1. Cuadrado R1. O sea, han cambiado muchas cosas. Este pez, yo ya veo que va a tener muchísima personalidad y nos va a mandar a todos a empezar de nuevo, a aprender de nuevo. Eso es lo que va a pasar. Lo más probable. De hecho, los jugadores pro como Alex Aguacil lo estaba diciendo el otro día, que tendrían que empezar de nuevo. Sí, exactamente, porque porque con esto da a entender, o sea, con los cambios que han habido, da a entender que van a haber unos cambios bruscos a la hora de controlar al jugador. Pero vamos a ver qué pasa, todavía no están añadidas muchas cosas. A lo mejor cuando salga todo esto, la versión final va a tener todo el sentido, ¿me entiendes? Porque ahorita como que uno juega y como que esto no va, ¿no? No corre, ¿no? Pero a lo También, mejor cuando salga el sí. producto final, no, entiendo, tiene sentido y esto que el otro, ¿me entiendes? También te digo una cosa, Antonio. Yo lo he jugado, lo he probado en PlayStation 4 y PlayStation 5 y varía, ¿eh? El gameplay, ¿eh? Para mí. No he tenido la En oportunidad de PlayStation 4, que probarla yo la sepa, no deja hacer tantos regates como en PlayStation 5.
Y no hay público. No hay público. Lo he probado. No he tenido la oportunidad de probar la PlayStation 4, pero he escuchado que se ve peor. Uf, sí. No tenía que ver. Veremos también la gente que está pensando en lo que va a pasar con la versión de PlayStation 4. Y piensa que la PlayStation 4 va a seguir con esta misma resolución que tenemos ahora actualmente, sí. ¿No? Obviamente. Y la PlayStation 5 se va a ver bien hermoso. A lo mejor en PlayStation 5 puedan añadir algunas cositas que tiene el DualSense, ¿no? Acuérdate que el DualSense tiene esto de los controles los gatillos, cuando se cansan y los gatillos, entonces a lo mejor pueden agregar cosas, pueden sacarle provecho al control, ¿me entiendes? A eso yo voy. Vale. Pero muchas cosas son iguales que el P21, Sí, esto es como te dije, una versión muy temprana del juego. Solo nada más agregaron algunas cosillas y nada más. No está completo, como se dice. Entonces para ti por un lado fue un error y por otro no, ¿no, Antonio? Sí, por un lado es un error de que lo hayan hecho público. Por otro lado se entiende porque ellos querían testear estos servidores. Pienso yo que la mejor manera de testear estos servidores es que la gente realmente lo pruebe, que haya una fuerte cantidad de gente, sí, para que lo puedan probar. Porque si es una demo cerrada, no va a ser lo mismo, ¿me entiendes? Sí. Una beta cerrada. Una beta cerrada. Es que... No es lo mismo, pues. Ya. El problema es que está causando muchas confusiones. Ese es el problema. ¡Hostia! 2-0 ganando República Checa. Ya fue. 2-0, Antonio. Eliminado Holanda. Ya fue. Hostia, tío. Veremos esta noche. Holanda no lo veo fuerte como antes. ¿Qué piensas, Antonio, de estar el partido esta noche? Bélgica-Portugal. ¿Lo vas a ver? Portugal gana. Está aquí en Sevilla, Cristiano Ronaldo. Lo vas a ver. Lo voy a ver en la tele, pero en la vida real no. Yo me quise comprar la entrada, pero no había. Se agotaron. Se agotó. Hubiera estado genial. ¿Cuántas compraste? Una nomás, ¿no? Una nomás, pero un partido. No, las no. Que pude, Antonio. Es que como hay muy poco público, nada más que se podían entrar 16.000 personas. Y ya estaban asignadas la gente que la compraron en Bilbao, porque se iba a jugar en Bilbao. Que evidentemente es el mejor estadio, ¿no? Pues, Antonio, ¿esto lo de noche y día te gusta? ¿Qué cosa? En la beta esta, cuando tú le das de noche y día. Sí. Cómo se cambia, ¿eh? Sí. Me gusta más esto de los gritos, de la, ¿no? Tú sabes, de la gente. ¿Y qué te parece lo del cambio de camisetas? Elegir la camiseta. Está bonito, me parece chévere. ¿Qué te iba a decir? Los jugadores calentando, eso me parece una pasada. Eso me gusta. ¿Y qué, para resumir, ¿tú crees que estas cosas, porque ya hemos visto que se ha filtrado desde FIFA 22, que los jugadores salen con chaqueta como en la vida real? ¿Sabes que ya es de moda por las marcas, la marca Adidas, Nike y demás? Sí, sí, sacan sí. con chaqueta cuando salen al sea invierno o verano, ¿sabes? A los jugadores les da igual. Sí. De hecho, lo estamos viendo en la Eurocopa, salen con las chaquetas Adidas o Nike. Sí. ¿Tú crees que Konami también se ve entrenando con la chaqueta, la pondrán en el...? Bueno, estás viendo acá, cuando calientan los jugadores están con la chaqueta. Sí, estamos viendo pues lo mismo. No sé si se saldrán al campo ahí a la hora de no sé... De lo que yo echo de menos, Antonio, me gustaría, que siempre me ha gustado, que se vieran como pasa en FIFA en modo carrera, que se vean los entrenadores verdaderos en la banda, no se vean los monigotes. Eso sería genial. Sí. Y animaciones de jugadores calentando la banda, cosas así, ¿no? O sea, no ya... Jugadores reales. Sí, claro. Y en el banquillo. Es que ya estamos hartos de ver el Konami Stadium igual. Mira, ahora estamos viendo el anuncio. Es que pone: anuncio is coming July 21. Seguir. July, sí. Seguir a Official PES / Win 11 Official, ¿no? Sí. Konami. A lo mejor ya es el anuncio ahí. El anuncio, es que me estaban preguntando, ¿anuncio o tráiler?
sea, ojalá que sea tráiler. No creo que, no que pongan una imagen, ¿no? Mira, ahora tengo lag, Antonio. No, definitivamente no creo que haya teaser, porque ya el teaser ya lo hemos tenido. Ya. Pero es que lo que estaba yo hablando al principio del directo de hoy, que estamos viendo los gráficos ahora que me parece granizado el césped. ¿Creéis? Sí, ¿viste el teaser? No. ¿Viste el teaser? Los gráficos del teaser no tienen nada que ver con esto. Sí. El Messi de aquí de la beta esta pre-alfa parece Messi. No, no va a ser. No va a ser este Messi. Un saludo a Jordi Kitz, un saludo a Adrián Arnejo. Buenas, José, un saludo. Qué vergüenza el PES, dicen por aquí. Pero vergüenza, ¿por qué? El FIFA está 25 veces mejor. Es que esto no es el PES, es que lo ves, esto son las confusiones, Antonio. Sí. Ese es el problema. Sí, lamentablemente sí. Esto va a crear mucha confusión, pero también han dejado mucho desde esto, Antonio, desde esto hasta que salga en un mes. Sí, demasiado tiempo. No lo sé. Entonces, mucho tiempo para que le hagan leña. Bueno, todavía queda, ¿eh? Esto acaba de empezar, dando leña. Ya estamos viendo tú todos los youtubers así más conocidos. Faltan como 25 días para que lo anuncie. ¡Ah, madre! ¡Qué bestia! Va a ser los 25 días más largos de tu vida, loco. Y, Antonio, ¿tú crees que habrá, como otros años, más anuncios de licencia en la Gizcon? ¿Con Amistad a la Gamescom este año o no lo crees? Puede ser, porque con la Gamescom, ¿cuándo es? En agosto. Sí, finales de agosto. ¿Verdad? Probablemente, porque siempre Konami siempre está en la Gamescom. Aparte de la Gamescom, este año va a ser un híbrido. Va a ser un evento tanto digital como presencial. Entonces existe la posibilidad de que también Konami vaya también, pero todavía no lo ha anunciado oficialmente. Vale. Así que Gamescom va a ser un evento híbrido. Estilo como es la... Bueno, yo este año, la verdad, por tema de que no hay dos PES, no he visto ni la E3. No he visto nada. No, yo tampoco no he visto la E3 este año porque no ha habido algo que en realidad me llame la atención. Solo he visto un poquito nada más. Es que date cuenta, Antonio, que la E3, si no me equivoco, la del año pasado fue la de cuando anunciaron la Play 5. No, el Sony lo hizo en un texto privado, ¿no? Un tráiler, ¿te acuerdas? Sí, sí, aparte que también he perdido un poquito de interés porque como no está Sony y no están varias otras compañías, un poco que también se ha perdido la fuerza de poder llamar la atención. Yo tengo la app ahora. A ver, no está. O el que está jugando conmigo tiene mala conexión, que se me queda pillado. Pero qué casualidad que el que tiene la app va ganando. ¡Qué casualidad! Oye, has probado prueba cuando pateas al arco. Sí. Cuando pateas al arco, mantén apretado el R2. Sí. ¿Y qué el hace? R2 y cuadrado. Y te sale el tiro del tigre, loco. ¿Sí? ¿Eso qué es nuevo? Sí. ¿Pero qué le doy? ¿Esto la barra? ¿O cómo? No, o sea, no necesitas cargarlo todo. Pero la mitad, o sea, apretas cuadrado y más o menos la mitad y te sale un cañonazo. Esto es súper chetado. Pero eso no creo que estará en la versión final, ¿no? No. Esperemos, ¿no? Esperemos, ¿no? No. Además, no, inclusive se lo reporté también a Robbie este tema y me dijo, sí, está súper chetado. Pero es que lo que ayer por lo visto no fue, ¿no? Le preguntaron a Robbie si esto era permitido y dijo que no. No, dejé. Respondió. Yo he visto la captura y respondió tal como también respondí. O sea, eso es nada más un test para los servidores, nada más. Pero pienso que si hubiese sido cerrado, no hubiese tenido tanta cantidad de gente para poder probar los servidores. Testear. Claro, exacto. Entonces, sí, pero yo por eso lo mejor lo tuve. Yo lo de los servidores lo hubiera hecho con la demo final. O claro, parecido ya. También. ¿No? Pero como te dije, a lo mejor ellos no quieren enseñar lo que es el gameplay o lo que quieren hacer este año, ¿me entiendes? Pues el problema que a lo mejor están intentando, escúchame, a lo mejor están intentando hacer algo diferente que lo que está haciendo la competencia. Por eso a lo mejor no quieren enseñar. No sé, vamos a ver. Dice por aquí, José, ¿has jugando un usuario en Xbox? ¿Has jugado con algún usuario de Xbox? No, yo todos los que me ha tocado son de Play. No me es que eso nada, otra, no es que eso otra cosa que se quiere la gente, que vamos a poder jugar contra los de Xbox. Yo creo que no.
Vamos a ver, sería lindo, o no sería nada mal, ¿no? No, yo, Creo que sería ojalá, ojalá, lindo. ojalá, ojalá. Ojalá. Pero Sí. lo veo raro, ¿no? Lo veo difícil, ¿no? No sé. Sí. No También lo sé. veo difícil, pero ojalá. Y el tema también me Ojalá, estaban ojalá. preguntando de el editor. El editor, que ojalá lo mejoraran, ¿no? Editor de cara, Antonio, ¿tú qué te dedicas a hacer cara? Ojalá. Ojalá. Yo en lo Temor. personal prefiero que se mantenga, pero que añada más cosas. O sea, que añada más, o sea, que mantenga el mismo editor, pero que aumente más las opciones. Yo andaría feliz de la vida si aumenta más de las Es que lo que no opciones. puede O hacer sea, Antonio es lo del tema de las barbas, los pelados. Es que no es sí, o real. sea, que mejoren el tema de las texturas, ¿me entiendes? Eso. El tema de las barbas, Mira, Antonio, nos el dice por tema de aquí los... nuestro amigo Adrián Arnejo, dice, los grandes youtubers de FIFA han dejado como que esta beta es la demo. ¿Lo ves? Este es el Sí, problema. lamentable, lamentable, pero Y la ahí verdad me viste, hemos parece un visto poco una que... profesional, dice, ¿no? Me parece poco Claro, profesional. pero hemos visto la respuesta de DJ Mario en un foro también, No lo he visto, no, yo no lo he visto. que es... Bueno, en el WhatsApp, ahí él ha puesto una respuesta en el foro. Riley lo posteó. No sé si lo leíste. No, 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 no lo vi, no lo Espérate, vi. te lo voy a pasar, espérate, lo voy a pasar para que lo veas. Él respondió. Espérate. Espérate, te lo voy a pasar, ¿ah? ¿Eh? Dame un momento. Chavales, Holanda eliminada. Venga a ver qué pasa esta noche con Portugal. Ya ¡Golazo! acabó, ¿eh? ¿Ya acabó? No, quedan 2 minutos, pero vamos, Antonio, 2-0 ganando. Ya no, ya fue. Holanda eliminada, chavales, en República Checa. Veremos a ver esta noche quién se elimina, Bélgica o Portugal. ¿Tú qué dices, Antonio? Portugal. ¿Que O sea, eh, se elimina? sí. No, Portugal pasa. Vale. El que lo tiene chungo es mañana España, ¿eh? ¿Con quién juega? Croacia. Croacia no es ganable. Pero gracias, Perisic Ganable. no juega ni Perisic ni ay, ¿cómo es el otro? Hay dos jugadores que no Ganable juegan. Croacia. Sí, hombre, si España juega bien, sí, ¿no? Lo malo es que si Sí. gana, le toca a Francia. También tiene cosa, Francia no ha hecho tanto esta. Después nos pueden meter 20, ¿no? Pero Ya te Fran. mandé la captura. Ya te Vale, ahora mandé lo la veo, que está captura. terminando el partido. Está llegando el partido, dice por aquí, José, ¿por qué tenía que cambiar el gameplay para probar los servidores? No sé por aquí. Los controles, ¿a Sí, eso te refieres? yo creo que va por ahí el tiro. Pero parece que va a haber un cambio de controles. Pero como que ahora no tiene sentido, quizás a la salida del juego tenga más sentido. Pero veremos qué Escúchame, pasa. Digi Mario, ¿qué es? ¿El que escribe en verde? Sí, alguien escribió ahí, youtubers de FIFA, papá, pa, pa, y Sí. el de abajo es la respuesta. Pone, no te voy a responder, no te voy a reportar. ¿Por qué? No te voy a reportar. No. Porque me das bastante igual, jaja. Pero el día 21 nos sorprenden con algo totalmente diferente. ¿No? ¿Este es el que tú dices? Sí. O esto es lo que tú dices. Indemostrable lo de Konami. Dando pie a que mierda. Ah, vale. Eso es lo que habían puesto antes. Vale. Sí, Lo sí. único que hago son vídeos es comentar. Esta beta es una broma. Que lo cojamos con pinza también, porque igual se nos guardan algo. Vale. Sí, que ha ido rectificando a lo mejor un poquito lo que ha dicho. No, es lo que hizo jugar como si estuviera jugando ahora mismo en directo. Y empezó a decir, esto es una basura gráficamente con lo que pensamos, pero sabiendo que esto no es el demo. Es que eso es lo principal. Pasa que cada uno quiere quedarse con lo que se quiere quedar, ¿me entiendes, Antonio? Ese es el problema. Sí. Yo tampoco con hombre no se puede dar el lujo tampoco de sacar algo así tampoco. Es que ese Eso es el es algo problema. muy cierto, Es que ese es el sí. problema, que llevamos 2 años, casi 3 ya esperando esto. Lo que hablamos anoche en el de esto de Surfer. Llevamos 3 años ya casi. Y la gente ya está muy quemada. ¿Qué pasa? Es verdad que tú sacas. También te digo una cosa, Antonio. También creo que estamos esperando más de lo que Konami va a sacar. Digo en contenido, ¿eh? Ojo, ¿eh? No digo en gameplay. Mira, te están saludando de Perú, desde Chimpún, Callao. ¡Ay, un saludo para Perú! Que por cierto, Antonio, me he Elvis, comprado la camiseta. MH. Me he comprado la camiseta nueva de Perú, me tiene que llegar. ¿La nueva? Sí, la azul, qué bonita, ¿eh? Ah, La mira. de Perú, preciosa, la nueva, ¿eh? La de la Copa América. Que me estaban diciendo todo el Mira mundo, tú. me estaban diciendo todo el mundo, yo tenía camiseta de todos los países menos de Perú. Ah, ya, pues.
Tiene que comprarte Es la que titular, yo quiero pues. la Alianza, no la, vale muy cara, tío, en la página, tío. Se le va la ¿Sí? pinza. La de Alianza Lima, ¿no? En Alianza La Lima, sí. Nike, la Nike. Sí. Pasa Está la Liga. bonita este año. ¿Qué te parece a ti la temporada Alianza? Tú que eres fan. Muy irregular, o sea, muy ¿Qué le ha pasado a irregular. Alianza si era un equipo de Copa Libertadores, por Dios? No, de por sí que le ha pasado al fútbol peruano, Eso al porque fútbol bueno, algo, ¿eh? los resultados de la Copa Libertadores son un desastre, hermano. ¿Y la Copa Son un América cómo lo ves? ¿Cómo desastre. estás viendo? Ni en los 90 teníamos esa clase de resultados, hermano. ¿Y Por cómo lo está? menos pasábamos de grupo antes, pero ahora ya ni pasa. ¿Hacemos qué? 3 puntos y los clubes están celebrando porque ganaron un partido. Terrible, Puede ser hermano. Antonio, porque se le van los jóvenes a Argentina, a Europa, eso. Creo que el gran problema del fútbol peruano es la organización. Es la Federación Peruana de Fútbol que cambia de formato cada año y es un desastre. Es un desastre y yo creo que ahorita Perú necesita una reestructuración en todo. Creo que también está pasando también bastante en Argentina también este problema de que cambian cada rato el formato y cada año no saben lo que hacen. Entonces eso también afecta. Y en fin, después del Mundial creo que nos ha tocado bastante, muchísimo. Y ahorita estamos en el tema de la selección, estamos en un proceso de reestructuración también, de renovación, porque ya Farfán prácticamente ya no da más, inclusive está lesionado y al borde del retiro, porque le están aconsejando que se retire ya, pero él está insistiendo. Paulo Guerrero también ya está teniendo muchos problemas con la rodilla, entonces por esa razón ya tú no los ves Es ahí. que André también, Carrillo ya tiene. pero Sí. también son los jugadores top que estaban en Europa, ¿no? La época dorada de Pizarro. Bueno, Pizarro fue un jugador que nada más rindió en el extranjero, pero a nivel de selección es un jugador que nunca tuvo compromiso. Por eso la gente nunca simpatizó con él, porque era un jugador que nada más el Bayern era un dios, pero en la selección era. No rendía porque tú veías que no tenía compromiso, no tenía compromiso con la camiseta. No es como, te lo juro, que Lapadura Sí. jugando ha hecho más que Pizarro en todos estos 5 eliminatorias que ha jugado Pizarro. Te lo digo tranquilamente. Pizarro en eliminatoria solo tiene como 5 goles. Por Dios. Sí, es fatal. Y en Bayern se las ha notado todas. Claro. Bueno, en Bayern y en Werder Bremen, ¿no? Y muchos defensores de Konami, perdón, de Pizarro, Sí. dicen que es que Pizarro no ha jugado con jugadores que le pongan la pelota ahí para que le hagan goles. Nada, hermano. ¿Quién no se acuerda del penal que se falló contra Argentina? Minuto 3 en el Nacional, se falló un penal. Pff, terrible. Y siendo capitán. Dice por aquí, me están diciendo por aquí, la Padula es un muerto también. Bueno, Lapadura es un muerto, quizás, pero a nivel nombre, pero Pizarro es puro marketing, hermano. Porque te puedo decir que Lapadura pone alma y corazón y vida dentro de la cancha. ¿Pero qué le pasó a Lo que Tapadula hacía que la rompió en el Milan y lo echaron? porque precisamente Milan ha estado en este, ¿no? En esa época que contrataban muchos jugadores. No sé, la cosa es que Uy, qué el Milan fallo. tampoco no tenía gran equipo, ¿eh? Déjame decirte. Y aparte que Lapadura hizo ascender al Pescara. Sí. Hizo un temporadón. Pero Marcó muchísimos goles. en verdad podía haber ido jugado con Italia, ¿no? También, ¿no? Jugó un partido amistoso. Y marcó gol. No me acuerdo cuántos goles, dos, creo. La cosa es que a Lapadula se le ve compromiso, a Lapadula se le ve lucha, cosa que Pizarro no lo veías en la selección, no lo veías, no tenía compromiso. Chavales, lo que está diciendo nuestro amigo Adrián Arnejo, somos casi 90 personas en directo. Dejen su like, por favor, dejen su like y seguiremos trayendo así charlas con nuestro amigo Antonio León, pero jugando. No,
Me dicen, Pizarro le tocó una mala selección. No. Si inclusive Norberto Solano. Hostia, es el mejor peruano. Es el mejor peruano de la historia, para mí. Es el mejor peruano de la historia. ¿Era un buen pasador Norberto Solano? No. Y la carrera, mano, que hizo. Es el que está en equipos top, ¿eh, Antonio? Sí. En Inglaterra estuvo, ¿no? También, ¿no? El Chorriano Balazo que se mandó. No. Yo pienso que esos jugadores merecieron jugar. El que me gusta a mí es el portero, tío. Antonio, el portero se merece estar en Europa. ¿Cuál, Galese? Sí, a mí me gusta. Me gusta. Está jugando en Orlando. Ya, pero ahí pagan plata. No se va. Estados Unidos se están llevando muchos jugadores, sobre todo también de Argentina. De Argentina, se están llevando muchos. Mucho. Jovencitos, ¿no? Jovencitos. El dinero. Y es por la plata. Claro, ¿no? Y también están cerca de su familia, están más cerca de Europa, ¿no? Están pagando bien. Lo que yo veo, Antonio, es que lo que tú estás hablando, tú crees que yo que tengo muchos seguidores de Perú, me estaban hablando sobre siempre la liga peruana. ¿Qué es lo que pasa con la liga peruana que no llega a ningún juego de fútbol? Sí, porque por eso te digo. Ah, ¿qué te refieres? La licencia. La licencia, no sé. Al final el que toma la decisión es el Japón. El que da el visto bueno es Japón. Me están diciendo por aquí que a nuestro amigo Héctor, que el que le encanta es Cuevas, buen jugador. Sí, pero es recontra disciplinado. Honestamente, Cuevas no debería estar en la selección. A mí me gusta Carrillo. Carrillo me gusta a mí. No debería estar. El que está jugando, ¿no? Carrillo, que está ahora jugando en Arabia Saudí, ¿no? Por más que sea un jugador que tú quieras, pero a nivel de... No, yo prefiero poner a alguien que en verdad esté disciplinado y que esté a compromiso de la selección. Sí, que es un buen jugador, que todo lo que tú quieras, pero no se le puede aceptar más sin disciplina. Es Cueva, ¿no, Antonio? No sé cuántas veces le tienen que perdonar al muchacho. Es increíble la manera como le perdonan. Porque a otros jugadores, ¡pum!, le cae el hacha. ¿Tú sabes quién la va a romper? No está diciendo por aquí. Advíncula, buen fichaje a Cacho Boca, ¿eh? Ese puede. ¿Tienes confirmado ya eso? Sí, confirmado. Sí. Advíncula. El del Rayo, caso de la primera. Rayo. Vallecano. Antonio, ¿a ti te cuesta encontrar jugadores? A mí también me cuesta, ¿eh? Sí. Voy a jugar el último. Espera un momentito, Antonio, ahora vengo, ¿eh? Un segundo. Ahora vuelvo, ¿eh? Sí, Antonio, habla con... Ve hablando que están diciendo por aquí. Yo soy uruguayo, pero mi hermano pequeño es fanático de Perú. Oh, un uruguayo fanático de Perú, Antonio. Saludos a Adrián. Hostia, vaya calor que tengo con los focos. Ahora vengo, ¿eh? Chavales, dejen su like y hablen con nuestro amigo Antonio León. Martín Aguilera dice, Advíncula ya viene de vuelta. Advíncula grande. Advíncula me parece un gran jugador, por ejemplo. Está muy un poco distante de los problemas. Yo sé que ha tenido un poco de rollo este tema de con... de esta chica, pero de ahí no ha pasado más. O sea, no ha tenido problemas de tomar y toda la cosa como Cuevas, que es un jugador que continuamente lo vienen cachando haciendo indisciplinas. Y volviendo al tema de Pizarro, sí. Honestamente Pizarro no es que diga que sea un mal jugador, pero a nivel de selección no ha dado nada. Eso es lo que lo digo. Yo respeto la carrera de Pizarro. Y es más, yo he sido defensor de Pizarro. Es más, me la he pasado diciendo muchos años que Pizarro juega, no ha tenido jugadores quien les pase el balón. Dicen por aquí, mucha farándula en el fútbol peruano. Exacto, sí, mucho. Eso es salseo, mucho, ¿no? mucho jugador que se hace tatuajes, peinadito. ¿Trauco? Y que anda saliendo con chicas de Esto es Guerra, de Trauco, estos Trauco. Reality shows. Trauco bueno, ¿no? En Europa bueno, ¿no? Por ejemplo, un jugador último que me ha decepcionado de Perú, Beto da Silva. Parece más un guerrerito que un jugador. Beto da Silva apuntaba a ser el ¿cómo se llama? El reemplazante de Pablo Guerrero, sí. Porque tenía potencia, tenía velocidad.
Tenía dribbling. Vale, y este jugador, ¿cómo se llama? El que es central de Boca. ¿Cómo se llama? Me vas a dar la palabra. Zambrano, ese ya está quemado. Ah, sí, ese viene de Huerta ya, Antonio. Zambrano está quemado. Que viste que ya no lo volvieron a convocar, ¿ya? Sí, sí. ¿Por qué? Porque es un jugador que se deja expulsar muchísimas veces, no sabe perder, perjudica al equipo. Entonces ya tampoco no se le puede perdonar tanto. Tú no eres de Zambrano, ¿no? Antes, Antonio es de Perú, soy peruano, pero vivo acá en Estados Unidos. Ah, Antonio, mira, cerca de ti ya. ¿En qué parte vive, amigos? Dile qué parte vive. Así vive cerca. Ah, yo soy... No, él. Yo soy él, de él. A ver que nos diga dónde es. ¿Pero tú eres de Minnesota o Minneapolis? No, yo vivo en Minnesota. O sea, en Minnesota, el downtown, la ciudad principal, sí, es Minneapolis. Ay, ay. O sea, Minnesota sería la región, ¿no? O sea, el estado, perdón. El estado, sí. Y ahí donde está el equipo de Minnesota Football Club, ¿no? Sí, en Minnesota United. ¿Y qué? ¿Tú crees que se va a ganar alguna? ¿Está haciendo buen fichaje, tío? En Minnesota United, no sé, no he visto cuáles han sido sus fichajes, pero últimamente ha estado llegando a instancias últimas de los playoffs de la MLS. Creo que perdió la final la vez pasada con el equipo de Rui Díaz. También en la MLS hay muchos peruanos, ¿no? También. Es que últimamente la MLS estaba jalando todo lo que pueda, sí, inclusive jugadores argentinos, bastante. ¿Qué piensas de Renato Tapia en España, en el Celta? Increíble, me parece un jugador que muy disciplinado, un jugador muy abocado, comprometido con la selección y muy comprometido también con el Celta también. Es un jugador que pone temperamento, lucha. Yo lo ficharía para el Betis. Y es muy, ¿qué te puedo decir? Se gana bastante al público, ¿no? Porque tú ves la entrega, la lucha ahí, ¿no? Yo lo que no entiendo es, Antonio, en este último DLC han venido muchas caras de la Liga Española, ¿por qué no ha venido de Renato Tapia? No tengo la menor idea, hermano. No, ya sé, pero que yo creo que debería de venir, ¿no? Un jugador que ha jugado en el Feyenoord, que ha jugado en el Twente, sí, ¿no? Por mí, que metan las caras de los jugadores referentes de selecciones, muy importante. Me refiero, que tenga una fuerte cantidad de partidos y ya está. De hecho, Renato Tapia es uno de los que juega más titulares, está jugando la Copa América, ¿no? En Perú, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí. Es fijo, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué te está pareciendo la Copa América, Antonio? Que no se debería de haber jugado, a menos con la pandemia. Yo, en mi punto de vista, ¿no? Ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Llevándotela a Brasil, a Conmebol por ganar dinero. Yo creo que muy esta Copa América muy improvisada. Sí. Muy improvisada. ¿Campeón? ¿A quién ve? Brasil. Neymar está que se sale, ¿eh? ¿Cómo ves a Messi? Sí, porque está de local, ¿no? Argentina, mucho depende de Messi todavía. Faltan jugadores que sean contundentes arriba. Le falta un 9, un killer, ¿no? Porque, no sé, ni Lautaro, ni, ¿cómo se llama el otro jugador? Álvarez, creo... de River, ¿no? Julián Álvarez, ¿no? ¿Eso es lo que tú dices? O Papu Gómez. Sí. No, le hace falta, no me acuerdo cuál es el nombre, pero le hace falta un 9, un alguien abuelo, que, ¿no? Que resuelva. Alguien que resuelva ahí. ¿Y qué te está pareciendo de tu Barcelona? ¿Los fichajes que está haciendo? Depay. El único fichaje que no me gustó de Depay, porque Depay es un jugador más por el carril, cosa sí, que le va a quitar minutos a Ansu Fati. Y Ansu Fati tiene que jugar titular, tío. Es una bomba. Claro, sí o sí. Sí o sí. Ansu Fati, Antonio, si hubiera venido, si hubiera estado el pobre, que no estuviera lesionado, en la Eurocopa la rompe. Sí. Ansu Fati es un pedazo de jugador. Sí. Es diferente, un jugador diferente, tío. Ya no existen. Un jugador diferente. Sí. Los extremos de los que nosotros hemos nacido, los extremos de la vieja escuela, estilo Figo, estilo Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Manchester, eso ya no existen. Se está perdiendo. Sí. El regate, sí, la magia. Se está perdiendo todo.
Ya es solo correr, correr y parar y marcar. Ya está. Sí, pero ojalá que se recupere pronto Ansu Fati, porque es un gran jugador. Es de Sevilla. Sí. Ansu Fati es de Sevilla, de un pueblo. Sí, su familia vino primero a Sevilla. Qué pena, no estuvo la Eurocopa, tío. Sí. Por ejemplo, España también tiene el mismo problema. Sí. No hay delanteros. Si tú me dices ahorita el mejor delantero de España ahorita es No vas a... Aspas. Sí, y no está, no ha ido. Y no está. Y locura no llamarlo, porque es un jugador que arranca de atrás hacia adelante. Tiene Y calidad. tiene velocidad. Y tiene velocidad. Morata es un jugador muy de área. Muy de área. No puede jugar Morata, yo así. lo estoy viendo el partido, os estaba mandando a ustedes los vídeos. ¿Cómo falló el penalti? Madre mía, tío. La grada, uff. Ya, o sea que ya más es igualito como a Pizarro, o sea, ya más oportunidades no se le pueden El dar. problema que tiene es Ya que tuvo con el penal. tiene mucho marketing detrás. Sí, y ya te mira, ya le dieron un penal, lo pateó y lo falló. Mira, o sea, ya la gente ya tiene sustento porque no quieren a Morata. Pues fíjate mañana, verá mañana. Como tengo un penalti, ¿quién lo va a Vamos a tirar? ver. Pero ya ves, si está Busquets, que tire Busquets. O que tire Coque, un jugador veterano, ¿no? El problema también es que Sergio Ramos no ha ido lesionado. Sí, ha estado con problemas Pero Antonio, se físicos, nota, Sergio los Ramos. capitanes se notan. Un tío, una persona con poderío, se nota. Que tenga tú el vestuario. Claro. Eso, que para ti en Perú, ¿quién Yo es? Para ti, ¿quién es en Perú? El que más cojones tiene, como se dice aquí en España, el que mueva al banquillo, al vestuario, el que manda, ¿no? actualmente, a ver. Sí, actualmente. En la Copa América, ¿no? Actualmente yo lo veo a más a Renato Tapia. Renato Tapia. El que tiene más. Sí. Yo lo veo a Tapia. Hoy es Copa América, ¿no? Creo que sí. Ha habido. Ya ha acabado. Allí todavía no ha acabado los grupos, ¿no? No. Porque Le queda todo. le queda todavía. ¿Crees que se va a clasificar Perú? Vamos a verle, creo que tiene un juego contra Venezuela y tiene que ganar. Sí, hombre, si no le gana Venezuela, con el perdón de Venezuela, que hay muchos venezolanos en el canal. Venezuela está cortita, ¿eh? Venezuela lleva unos años no sacando jugadores desde que no estaba Arango, ¿te acuerdas? Y compañía. Sí. Venezuela ha tenido buenos jugadores, Rincón, que está en Se Italia. me hizo extraño, creo que su último jugador, este jugador, el que jugó en el Santos, ¿cómo se llama? Que ya puede jugar ahora. Jugó en el Santos. Sí, ay, ¿cómo se llama? Que estuvo en el Santos y al final se fue vendido a un La equipo de la MLS. MLS. Sí, Increíble, loco. Soteldo. Increíble. ¿Cómo hacen eso, loco? Soteldo. Ah, este tipo era para que lo manden a A jugar a Europa, Europa. no Sí, para sí, sí, que sí, se va a sí. jugar a la MLS. Y Para los querían nada. un equipo de Italia, creo. Soteldo, sí. Y Josep No Martínez, bueno, entiendo ¿no? yo. Yo no entiendo es cómo Josep Martínez no está en Europa. Yo no entiendo por qué prefieren a veces el dinero que el nivel, No, la porque familia en Estados Unidos. Ah, puede bueno. ser, eso es también un factor. Hombre, también Antonio, en Europa se vive bien. Si tú estás en un país normal y que esté bien económicamente, se vive de lujo. Que no estamos diciendo que te vas a ir a la guerra, ¿no? De un país chungo. Pero yo creo que es por el dinero. En la MLS están pagando bien. Está Están parece. pagando bien. Le pasa como la Liga de México. Por eso los jugadores mexicanos Sí. no salen a No salen, Europa. exacto. Es que pagan Exacto. mucho el A América. ese, sí. Ese es el gran problema del fútbol mexicano. El fútbol mexicano, los clubes pagan demasiado a los jugadores y esa es la razón principal que los jugadores no van al extranjero. No es casi muchos mexicanos jugando en equipos grandes, solo ves unos cuantos, pero la gran Antiguamente, mayoría quedan en date casa. cuenta, Antonio, pero eso le perjudica a la selección de México, no se entera. Exacto. España, cuando ganó todos los títulos, quitando a los jugadores del Barça y del Madrid, los demás jugaban en la Premier, Fernando Torres, ¿te acuerdas? Villa, Sí. los otros jugaban en el Liverpool, que había jugado. Eso le vino bien a España, competitividad, ¿no me entiendes? Eso es lo que está pasando a Francia, que Sí. Francia ni uno juega en la liga francesa. Mentira, Ya. dos, Mbappé y el lateral que juega en el Lyon, si no me equivoco. Ya. Pero los demás juegan todos en la Premier.
Acá nos comenta Martín Aguilera, dice que encima Santos no era dueño del pase porque tiene crisis económica. Ojo, el dueño del pase de Soteldo era el Huachipato de Chile. Hostia. Buen dato, ¿eh? Que se ha llevado el dinero. Se ha llevado todo el pastón ahí, puta madre. El Huachipato. Pero, pero honestamente le has perjudicado la carrera a este jugador que sí venía jugando muy bien. No, tú hubieras quedado en Brasil. Que buena la Copa Libertadores. Bueno, para tal caso se hubiera quedado en Brasil, pero eso... han mandado a una liga de retiro prácticamente. O sí. sea, no, tampoco quiero decir que la MLS sea tan mala. Para mí Antonio es como la J-League, como la J-League. Un nivel pero así. ha podido estar en una mejor liga, más competitiva y lucirse más y al mandar a una liga importante, eso abre el mercado para el país también. Para que otros equipos se animen a contratar más jugadores. Otra de las ligas que están cayendo, que la estoy viendo yo este año, porque claro, la estoy jugando la Liga Master también, la Liga Chilena. El Colo-Colo se ha pegado un carajazo. Lo ha visto, ¿no? Colo-Colo, ¿no? Que se le fueron todos los jugadores. La que ¿sí? se dio en Colo-Colo. Sí. Aquí hay mucha gente de Chile, contar lo que es lo que ha pasado con Colo-Colo. Estaba a punto hasta de ser de, ¿no? Y se fueron Paredes, se fueron ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? El mago. ¿Valdivia? Sí, se fueron unos pocos. No sé. Pero se fueron a otro equipo sí. de la liga chilena, De hecho, yo estuve viendo. No. Yo creo que también. Hay ligas como la. Hay ligas sudamericanas que yo creo que. Que se lo cargan las federaciones, Antonio. Que no lo hacen bien. Lo que es la federación es la que se carga la liga. Porque los billetes, ya a los niños los fichan con 16 años, tío. No dejan ni que jueguen en el primer equipo. No les da tiempo mucho jugar. Ese es el problema. Entonces, ese es lo que pasa en la Liga 1 de Perú. También. Antonio, tú que eres de Perú, tú eres de Alianza, ¿no? Pero. Sí. Me comentaron por ahí que yo que del fútbol peruano los más importantes son los que conozco, ¿no? Para ti, Universitario, la U, ¿cómo la ves tú? Tú que eres rival, ¿no? Universitario, Sporting Cristal, sí, eso, ahí voy, Lima, son ahí voy, los ahí tres voy. Que grandes, ¿no? Que sí, del fútbol peruano, pero últimamente de grande no tienen nada. Ese es el problema, que no tienen estrellas. No. Bueno, Farfán está ahora ido, ¿no? Farfán ha ido ya a retirarse allí, ¿no? Ya Farfán está lesionado, tiene una lesión en la rodilla y él le están aconsejando que se retire. Y él está luchando para poder volver. Dicen por aquí, Alianza tendría que jugar este año en segunda. Uf, ¿por qué? Sí. Sí, debería estar jugando en segunda, pero también hay algo muy cierto, que el equipo que jugó contra Alianza hizo algo raro, entonces también por una parte existen las normas para poder respetarlas, entonces si el equipo no cumplió con las normas para poder jugar, entonces... También. Sí, es verdad que es una pena. En parte entiendo la molestia de la gente. Yo hubiese preferido, no sé, Alianza que se vaya a segunda. Pero también entiendo la otra parte que las reglas están para respetarse. Y ya está. No, y económicamente se cargaría Alianza, ¿eh? También. Le pasaría factura, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no es una buena liga, ¿no? Sí, aparte que los malos manejos también de la directiva, todo es malos manejos siempre, si no mira el Barça. Los malos manejos de la directiva se cargó fueron un culo. Los que... Se cargó un culo. ¿Sí? Teníamos a Miguel Ángel Russo, sí, el director técnico, sí, y lo sacaron. Lo que pasa es que este fue el tema, la directiva propuso a los jugadores y ninguno de estos jugadores, el director técnico, los pidió. Entonces ellos pusieron el entrenador, pusieron los jugadores que le vengan la gana, sí. Y ahí viene el problema. Totalmente. Pues nada, amigo, vamos a ir terminando porque
Me están llamando por aquí, me va a cagar mi muerto. Holanda, buenas tardes. ¿Qué están diciendo por aquí? Vamos a leer un poquito más y ya. La verdad que entretiene un poquito esto, Antonio, la beta esta entretiene. Pero sí, no quiero jugarla porque me estoy quitando de jugar al PS21. Es que es el problema, que tú ya no, tú si juegas esto y tú, ¿ahora qué hago? Juego al PS21, me espero el 21 de julio, ¿qué hago? Juego al... Mira, me voy a pillar, ahora que estamos en el directo, para todos los que estáis aquí, me voy a pillar seguramente el juego de los Juegos Olímpicos, Antonio, que dicen que tiene buena pinta. Dice sí, esta gente que tiene muy buena pinta y tiene juego de fútbol, de béisbol, de historia, ¿no? Ping pong. Sí, tiene buena pinta. Sega la ha hecho, ¿no? Sega. Creo que sí. Ahí Konami perdió una oportunidad, siendo japonés, los Juegos Olímpicos en Tokio. No sé qué estaba pensando Konami. ¿Será que a lo menos no una le daba? Vez, creo no le daba que una basto, vez ¿no? hizo... Creo que una vez, creo que dos veces incluyó sí, el torneo de las Olimpiadas. Sí. Me acuerdo que fue en Winning Eleven 4 y Winning Eleven 2000. Incluyó torneo sub-23. Ah, para sí, que veas que tengo buena memoria. Sí, sí, es verdad. ¿Y te acuerdas cuando incluyeron sí, inclusive, también? Inclusive en el disco, si sí, tú vas a Google, sí, Google Winning Eleven 4, creo que sale el loguito de las Olimpiadas. Ya, ¿tú, ¿te acuerdas cuando salían las sub-21? La selección sí, sub-21, eso estaba guapo. Y la gira, ¿te acuerdas de Winning Eleven que había una gira de pretemporada? Que tú ibas por... Sí. Eso estaba guapo. Konami es que tenía estas tonterías que esto... Como ahora, lo único que me gusta también de la beta, Antonio, esta beta rara de para el test de online, es sí, el lo de que se vean los países, tío. Eso es guapísimo. Sí, eso está bonito. Eso está bonito, bonito. Eso está guapo, ¿eh? Está guapo, sí. Ojalá lo dejen, ¿no? Ojalá. Honestamente, sí. Y pero también los menús, a mí me digo a los menús, sinceramente, aquí ahora que estamos hablando. Yo lo que quiero es que un juego me divierta. Antonio León es la noche y yo soy el día. A Antonio León le gusta mucho el online y yo soy más de offline. Pero ¿qué pasa? Sí. El futuro, sinceramente, es el online. Hablándolo mal. Pero claro, es que en lo personal a mí sí, me gusta, siempre he tenido el sueño de poder jugar con otra gente a nivel del mundo. Yo me acuerdo cuando tenía la PlayStation 2. Le cuento esta historia. Te voy a contar, es muy cortita. Sí, cuéntalo. Me acuerdo que cuando una vez, esto fue en 2005, sí. Entonces fui a una GameStop, una tienda de acá de juegos, ¿no? Y estuve jugando dentro de la tienda el FIFA, ¿no? Sí. El FIFA un ratito, o sí, un toque lo probé, y era un FIFA que salía de Ronaldinho y tanta una cosa. Y el tipo me decía que jugaba online. Me decía, sí, le digo, ¿cómo? No, que acá le tienes que poner un adaptador y toda la cosa. Y puedes jugar online con otra gente. Pero eso fue en la Play 2, ¿no? Eso fue en la Play 2. Sí, la PlayStation 2. Ah, el adaptador que se ponía atrás, ¿te acuerdas? Que se ponía claro, atrás. Ay, exacto. El claro, router, como un router. Sí, le ponías un adaptador atrás. Yo lo tenía. El cablecito y podías jugar online. Y yo dije, carajo, a mí me encantaría jugar esto en PC. Y todo, entonces todo ese tiempo estaba viviendo yo que quería jugar online. Vino el Winning Eleven 9, nunca pude jugar el online, y después ya vino el P6, ¿no? El famoso P6, ¿no? El P6 que se llamó en Latinoamérica Winning Eleven 2007, con la portada de Adriano, con la camiseta del Inter. Sí, 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 sí. Y dije, no, definitivamente en esta versión la tengo que jugar online. Entonces, lo que hice fue, en ese tiempo, compré, aunque no lo crean, compré la Xbox 360... porque era la única versión que salía pues en esa nueva generación, porque había salido la Xbox 360 y había salido la PlayStation 3, pero en PlayStation 3 no había salido esa versión, solo había salido en PlayStation 2. Entonces dije, carajo, si ha salido en Xbox 360 debe ser una maravilla esa versión. Entonces la compré, la Xbox 360, y comencé desde ahí a jugar Online. Obviamente, fue un desastre, loco. Porque me acuerdo que el que metía gol
tenía el control del replay. O sea, te pasaba un replay y lo podías retroceder y avanzar. Es verdad. Y lo más curioso era que ellos tenían el control de ese replay y a veces por forma de burlarse del gol, te lo avanzaban y te lo avanzaban y retrocedían, avanzaban y retrocedían. Madre. Así lo que hacían. Hasta el día de hoy, ¿no? Locura. Hasta el día de hoy. ¿Lo están diciendo? No, ahora ya no. Ya. Ahora ya no. Hasta el día de hoy digo yo que está jugando online. Hasta ahora sí, hasta ahora. Están diciendo por aquí, Antonio, Daniel Luna dice, Winning Eleven 11, P6 en Xbox 360, qué maravilla. El mejor PS8. Ahí comencé a jugar online. Juego online desde el 2006. Ahora dicen por aquí también, Daniel Luna, Winning Eleven 4 Olimpiadas. Era. Pero tú ya has dicho antes de las Olimpiadas. Sí. Sale el logo inclusive de las Olimpiadas ahí. Ahí sale por primera vez Riquelme. Hostia, sí, verdad. Con Tevez, ¿no? Es aquella selección. No, y Kun Agüero. No sé si con Tevez, pero ahí salía Riquelme por primera vez en el juego. Bueno, chavales, vamos a ir terminando esto que me van a matar. Y al final, Antonio, ni hemos jugado ni nada. Nos hemos puesto aquí charla. Nada. Y no hemos jugado. Pero bueno, esta semana quedamos otra vez Antonio y yo, pero jugando los dos. Vamos a jugar cooperativo P21. Así que nos despedimos. Sí, nos despedimos porque queda media hora para que empiece el partidazo. Portugal-Bélgica. Y veremos a ver qué pasa. Antonio, deja una porrita. ¿Qué porrita? ¿Qué crees tú que va a quedar? Dime. No sé, ni ya, yo creo que queda 2-0. ¿Cristiano marca? Sí, uno. Okay. Y el otro no sé, cualquiera, pero Cristiano marca en esto. Cristiano siempre marca en los partidos importantes. Pues nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. Aquí lo dejamos. Lo hemos dicho, esto es un test para probar el online. Y el día 21 ya veremos. Así que ya no vamos a hacer más directo del juego. Ya no voy a hacer más directo de este juego. Ya lo que haré es jugar a la Liga Master y demás, si hagamos algún envío de información, pero ya, yo creo que ya basta. Y nada, amigos, nos despedimos. Un saludo a Antonio León. Muchas gracias por estar aquí. Cuídate. Nos vemos esta semana el cooperativo con Antonio León en el canal. Dale. Y nada, un abrazo a todos y pasen un buen día. Feliz domingo. Chao. Un abrazo, cuídate.